La Feria Internacional de Turismo representa una oportunidad para que cada provincia, cada municipio pueda interactuar, pueda ofrecer todo lo variado que tiene, en este caso la provincia, para poder llegar con una propuesta turística con mucha fortaleza. Estar en la Feria Internacional del Turismo, sin lugar a dudas, consolida un proyecto turístico que en Entre Ríos se viene dando sostenidamente. Y esto es importante porque con los programas del Gobierno Nacional, como Previaje, Previaje 5 se lanzó casualmente en la ciudad de Paraná, nos ha posibilitado romper con la estacionalidad del turismo. Siempre en Entre Ríos, en verano eran playas de río, en invierno eran termas. Ahora, con los fines de semana puentes, con Previaje, esto hace que haya una oferta que se sostiene todo el año y también que se haya podido explorar en otros nichos de producción turística, como por ejemplo con turismo y convenciones, con centros de convenciones en Paraná, Gualeguaychú y en Concordia. Y la Feria Internacional de Turismo claramente nos significa posicionarnos como provincia, nos significa trabajar articuladamente con el Ministerio de Turismo de la Nación, y esto es lo que nos da la posibilidad de que a través del turismo se generen ingresos genuinos que ingresan a nuestra provincia y, lo más importante, que haya una creación sostenida de empleo de muy alta calidad. El turismo claramente es el sector que más empleo genera en relación al monto de la inversión y que además no contamina el ambiente, es muy amigable con el ambiente. Tenemos intercambios con los científicos en lo que toca a la Antártida, pero en otros ámbitos, en la salud, tenemos investigaciones conjuntas en la lucha contra el cáncer de páncreas. Es decir, que en muchos ámbitos, la salud, la protección de los polos, la protección del medio ambiente, la antropología, para citar unos sectores, tenemos vínculos muy estrechos. Esos vínculos los queremos ampliar y queremos seguir en 2024 con programas comunes de investigación científicas entre Francia y Argentina. Así que hoy premiamos a las mujeres y con el ministro hablamos de la programación para 2024 y los programas que estamos preparando para el año próximo en el sector de la salud, en el sector espacial también, porque tenemos programas conjuntos, y en el sector de la Antártida, que es también para nosotros prioritario. Con Francia tenemos un programa muy importante que se llama ECOS, que es un programa que permite que franceses vengan a la Argentina y investigadores argentinos vayan a Francia. Tenemos también programas específicos por distintas disciplinas en el área de la salud y avanzamos también hoy en el área de la astronomía y el área aeroespacial, temas comunes que nos van a permitir seguir profundizando la relación entre los países. Desde Unión por la Patria vemos un escenario realmente muy favorable. Tenemos un candidato como Sergio Massa que interpreta el momento que vive la Argentina con muchísimas dificultades, pero haciéndonos cargo, poniendo el pecho a los problemas, resolviéndolos y planteando fundamentalmente que el futuro de la Argentina, como lo dice nuestro candidato a presidente, pasa por un gobierno de unidad nacional. El futuro de la Argentina pasa por buscar acuerdos y concertaciones que nos permitan superar antinomias que nos han colocado en la situación donde estamos hoy. Y quien mejor puede representar esas posibilidades, quien mejor pueda representar esa oportunidad para la Argentina futura, es Sergio Massa, por lo que ha demostrado cada vez que le ha tocado actuar, con amplitud, con criterio, pero fundamentalmente con un sentimiento de que Argentina es un gran país y que los argentinos nos merecemos vivir mucho mejor. Thank you.
Donald Trump and the other defendants have committed persistent and repeated fraud. Last week, we proved that in our motion for summary judgment. Today, we will prove our other claims. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it. The law is both powerful and fragile. And today in court, we will prove our case. I thank you all for being here. And again, justice will prevail. We have a racist attorney general who's a horror show, who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me. She used this to run for governor. She failed in her attempt to run for governor. She had virtually no polling. She came back and she said, well, now I'll go back to get Trump again. And this is what we have. It's a scam. It's a sham. There was no crime. The crime is against me because we have a corrupt district attorney, but we have a corrupt attorney general. And it all comes down from the DOJ. They're totally coordinated. This in Washington because I'm leading. I'm the leading candidate. I'm leading Biden by 10 points. And I'm leading the Republicans by 50 and 60 points. That's pretty much, they say, over. I never accept that, but they say it's over. This has to do with election interference, plain and simple. They're trying to damage me so that I don't do as well as I'm doing in the election. Yo creo que la Fundación Munkeyborn viene haciendo un trabajo excepcional de apoyo a la ciencia, a través no solo de estos premios, sino de otras acciones que tienen, que contribuyen a poner la ciencia es más de manifiesto para la sociedad. El premio es uno más, y obviamente que a mí me mima y me parece maravilloso, pero yo creo que lo importante es todo lo que hace la Fundación Munkeyborn de apoyo a la ciencia, las becas, los programas educativos. Las aplicaciones de la ciencia no siempre son inmediatas. Muchas veces el conocimiento se toma y por ahí muchos años después se aplica, y otras veces es más rápido el proceso entre la aplicación y el estudio. Lo que muestra este trabajo es que hubo décadas de trabajo en biotecnología que permitieron luego hacer esta semilla. La posibilidad del Estado de financiar principalmente la investigación básica y después, como señalábamos antes, articular con la empresa privada para generar transferencia tecnológica que tenga una utilidad, es realmente importantísimo. Nos llena de alegría que quien haya ganado el premio especial sea Raquel Chan, por múltiples razones. En primer lugar, porque es una investigadora de un excelente nivel, pero al mismo tiempo porque su desarrollo tiene mucho que ver, por un lado, con la articulación público-privada, pero por el otro, tiene mucho que ver con las necesidades que tiene Argentina y que tiene el mundo. Los últimos desarrollos que llevamos a cabo son de edición génica, que son modificaciones muy puntuales en los genomas y que nos permiten generar estos pequeños cambios sin introducir todo un gen completo foráneo. Entonces estos cultivos no son transgénicos. Y ahora con la problemática cada vez mayor del cambio climático, las variedades que toleren distintos tipos de estreses hídricos, por ejemplo, son más valoradas. Entonces estamos con todo ese tipo de caracteres tratando de mejorarlos en la alfalfa y que esto tenga un impacto en el sector productivo y finalmente en la sociedad, ¿no? Porque siempre lo que estamos tratando es que se siga produciendo mucho para que haya suficiente alimento, pero balanceando el impacto que dejamos en el ambiente. Minuto de noticias. Massa anticipó que enviará un proyecto de ley para crear una moneda digital argentina. Se retoma en diputados el proceso de juicio político a la Corte Suprema. De Mendiguren afirmó que la agenda de Massa se centra en duplicar las exportaciones. La recaudación impositiva creció 102,3% en septiembre. Kicillof dijo que Insaurralde deberá dar explicaciones por la situación de Estado Público que derivó en su salida de la política. Comienza en Salta un nuevo juicio de lesa humanidad contra un empresario por secuestros y torturas. El científico francés Agostini, el austrohúngaro Krauss y la franco-sueca Lullier fueron galardonados con el Premio Nobel de Física.
En Boca dieron por superado el traspié con River y solo piensan en Palmeiras para seguir en el camino de la Copa Libertadores. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Palacio de la Zarzuela, 3 de octubre de 2023. Ahora mismo, luego, trasladaré al candidato la decisión que ha tomado Su Majestad el Rey. Y estoy a su disposición si hay alguna pregunta. Comparezco, como saben, ante ustedes para trasladarles que ha aceptado el encargo del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos 4 años con un gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del Gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española. Sergio Massa, que planteó la necesidad de financiar la educación pública, por eso enviamos una ley al Congreso para aumentar el financiamiento de la educación pública al 8% del PBI, garantizando el salario de los docentes, garantizando el salario de los trabajadores, avanzando en condiciones para garantizar los 190 días de clase todos los días, con un incentivo a los docentes para garantizar la presencia de los docentes en la escuela todos los días y de los chicos. La construcción de más de 700 jardines para los chicos de 3, 4 y 5 y también para los chicos más chiquitos de sectores populares que las mamás necesitan trabajar. La propuesta de completar en el primer ciclo de la escuela primaria la alfabetización de todos nuestros hijos y nuestras hijas en igualdad de condiciones. Duplicar las escuelas técnicas. Para nosotros la salida, la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo a partir de la escuela técnica es central. Una propuesta que busca mejorar la educación pública porque es la manera de defenderla y expandirla a aquellos sectores que no llegamos, financiarla, construir escuelas y llegar con ofertas novedosas que permitan vincular el sistema educativo con las necesidades productivas y laborales de nuestro país. Hay un proyecto de arancelar y privatizar el sistema educativo, eso es la propuesta concreta de cerrar aquellas escuelas que no sean negocio, de arancelar la universidad pública. Ese es un camino, ¿no?, que quedó claramente expuesto. La semana pasada pasamos de tener 57 universidades nacionales a 62, ¿no? 5 universidades nuevas para llegar a miles de chicos nuevos que no iban a la universidad y que tienen la posibilidad, miles de ofertas nuevas, la posibilidad de articular el mundo del trabajo con el mundo productivo donde no había universidad y un incremento porque nosotros valoramos lo que hace la universidad y el incremento presupuestario tiene que ver con eso, ¿no?, con defender lo que se hace y mejorarlo, ¿no? Nosotros estuvimos la semana pasada en el Congreso, para nosotros también es una responsabilidad muy grande. Nosotros defendemos la educación pública y por eso creemos que hay que mejorarla. Y mejorar desde lo que hay. El otro modelo habla de destruirla, de que se termine, de que aquello que... La idea de que lo que no es negocio no va a andar, en Salta hay una escuela a 4.000 metros de altura. ¿Cuál es el negocio? Entre Ríos tiene el 60% de sus escuelas rurales, 20% de personal único, con una maestra. ¿Cuál es el negocio? La provincia de Buenos Aires tiene 25%, chau escuelas rurales, ¿no? Chau escuelas rurales. Y la ley de financiamiento viene a plantear lo contrario. La Argentina tiene que hacer una epopeya en mejorar su educación pública, en mejorar el rendimiento de nuestros chicos, en igualar hacia arriba en el rendimiento escolar, en lograr que el 5% que todavía no va a la escuela secundaria vaya, en mejorar los comedores escolares, en garantizar la conectividad, en garantizar que los chicos tengan libros. Mirá de lo que estamos hablando, porque en el gobierno de Macri no tuvimos libros. Entonces, asegurar que nuestros chicos tengan libros en la escuela, un plan de infraestructura para la universidad. Bueno, la ley, las becas Progresar, las becas Belgrano,
La semana pasada también el Congreso votó las becas Progresar por ley. Entonces el financiamiento educativo tiene que ver con eso y nosotros esperamos que todo aquello que se llenaba en la boca hablando de la necesidad de financiar la educación para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, se sienten, acuerden y voten esa ley, ¿no? Hicimos una evacuación rápida de 5.000 personas con policía de la ciudad. Hemos bajado toda la gente hacia las dos esquinas, siguiendo el protocolo de operativo, porque habíamos recibido una alerta de escape de gas. Por suerte no tenemos que lamentar ningún problema con los pacientes. Hemos atendido un total de 20 pacientes. 8 fueron derivados a los hospitales Ramón Mejía, Fernández y Rivadavia, con cefalea, náuseas y vómitos, como yo les había dicho. En la sombra está frío y la idea es que no sufran justamente hipotermia y los cubrimos con las mantas térmicas. Se hizo una evacuación en orden, completa, aplicando protocolos del sistema integrado y no tuvimos ningún inconveniente. ¿Cómo fue todo? Llegamos a las 8 de la mañana a trabajar, tenemos laboratorios y sentimos un olor fuerte, abrimos las ventanas y el olor se fue. Creíamos que era porque nosotros tenemos unos residuos de yeso y ese yeso se pudre y hay días que larga un olor bastante nauseabundo. El olor desapareció y a eso de las 9:15 de la mañana estábamos trabajando y nos avisaron, la secretaria nos avisó que teníamos que evacuar el edificio. ¿Cómo fue la evacuación? Perfecto, muy ordenada, bajamos todos, nos íbamos encontrando piso a piso con toda la gente que trabaja en todos los pisos, bajamos muy bien, lo único que yo me olvidé de bajar mis cosas, así que estoy esperando para volver a entrar porque no tengo la llave de mi casa, llave del auto, tengo todo ahí. Panorama Federal. Violencia. Caso Vanessa Selma. A 13 años de su femicidio, Santa Fe pedirá disculpas públicas a sus hijos por no haber actuado ni reconocido el contexto de violencia de género. La joven murió por quemaduras graves y la causa fue archivada por falta de pruebas contra su pareja. Su familia logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determine la responsabilidad estatal. Neuquén. Hidrocarburos. Las exportaciones de petróleo y gas desde la provincia patagónica generaron más de 1.800 millones de dólares entre enero y agosto. Salta. Derechos humanos. Juzgan a Marcos Levín, ex dueño de la Veloz del Norte, por su presunta responsabilidad en el secuestro ilegal de 17 empleados durante la dictadura militar. El juicio, que investiga crímenes de lesa humanidad ocurridos en enero de 1977, se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 1. Pueblos originarios. En lucha, el tercer Malón de la Paz ratificó su protesta contra la reforma constitucional jujeña y aclaró que mantiene su reclamo frente a los tribunales porteños. Buenos Aires. Acceso a la salud. Habilitaron turnos online para atenderse en más de 70 hospitales públicos bonaerenses para personas mayores de 13 años. Se trata de una prueba piloto de 11.000 turnos que permitirá a las y los bonaerenses reservar una consulta médica desde www.ms.gba.gov.ar. Clima. Tormentas. Alerta naranja por lluvias fuertes en Misiones y Corrientes y de nivel amarillo en gran parte del litoral, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis. Río Negro. Paleontología. Un grupo de guardas ambientales descubrió huellas de casi 40 centímetros de largo pertenecientes a un ave prehistórica gigante en las costas rionegrinas. Se estima que existió hace unos 8 millones de años en las áreas naturales protegidas Punta Bermeja, Caleta de los Loros y Pozo Salado en la costa atlántica. Educación. Estudios superiores. Argentina tiene al menos una universidad nacional por provincia con casi 3 millones de estudiantes. En los rankings, la UBA está entre las mejores de Latinoamérica. Más información en telam.com.ar. Mi primer contacto con el ajedrez fue a los 4 años en una Navidad. Mis papás no tenían muchos recursos, fueron a una casa de 1 y 2 pesos y vieron un tablero grande de ajedrez, así que dijeron, bueno, puede ser un buen regalo para zafar, por así decirlo. Y bueno, me lo dan, yo digo solo una palabra que fue interesante.
pero el tablero quedó guardado unos cuantos años. Recién cuando tenía 9 años mis papás estaban ayudando en un comedor de niños y bueno, decidieron que mientras tanto yo hiciera alguna actividad recreativa y encontraron un shopping que daban clases de ajedrez todos los sábados a la mañana, mismo día, mismo horario, y me preguntan si quiero ir. Yo acepto, voy con mis abuelos y al terminar la clase me preguntan si me había gustado. Y como me había gustado, empecé a ir continuamente y empezó la aventura. Con respecto a la preparación, yo soy muy estricta con eso, así que preparo desde la rival 1 hasta la 99, no importa la cantidad de jugadoras que sean, tanto sus partidas de blancas, sus partidas de negras, sus partidas que jugaron virtualmente, toda la información que pueda traer de ellas, la uso para después preparar las partidas detalladamente. Yo creo que es un gran deporte para que todos puedan participar, que haya en las escuelas, que haya de hobby, que puedan haber en las plazas o en cualquier lado donde se vaya. Creo que sería muy divertido, le daría cultura al país y la pasarían bien. No creo que el país sea todo fútbol y estaría bueno incorporar otros deportes. A Candela la conocemos hace muchos años, venía a jugar a Tecnópolis, a hacer unas partidas simultáneas que te aseguro que era una belleza verla tan chica, 15 años, 14 años, recorriendo ahí cada uno de los tableros en esas partidas simultáneas, nos llamó la atención desde ese momento. El Ministerio de Cultura tiene un programa muy importante que es el programa Ajedreciar, que apoyamos al ajedrez, a los chicos y a las chicas, y desde allí la fuimos acompañando en este recorrido verdaderamente extraordinario. Un verdadero orgullo nacional, la hemos acompañado desde Ajedrecear y lo vamos a seguir haciendo desde nuestro ministerio siempre. La Asociación de Taxistas de Capital se acercó hace algunos días muy preocupados por el crecimiento de estos discursos negacionistas o que reivindicaban la dictadura y a proponernos que contáramos con ellos, para defender la memoria. Y ahí surgió esta iniciativa de que en cada uno de sus taxis funcione estos cartelitos que están por acá con un código QR que permite a los pasajeros escanear y conocer lo que fue la historia argentina, la resistencia de las madres, las abuelas, lo que pasó el 24 de marzo del 76 con la última dictadura cívico-militar, pero particularmente también el riesgo y el compromiso en la defensa irrestricta de los derechos humanos, supuestamente del orgullo argentino y de falsa propaganda de los organismos de derechos humanos en el mundo, planteando la violación a derechos humanos, llevó adelante esa campaña de los argentinos somos derechos y humanos. Bueno, ahora hay otros argentinos que vinieron y también se reivindican como derechos humanos y reivindican la dictadura cívico-militar y hablan de errores y excesos a lo que fue la desaparición de personas, el asesinato, el tormento, ocultar sus cuerpos y hasta robarse los bebés. Esas voces están apareciendo en un espacio político reivindicando todas estas barbaridades que se hicieron en ese tiempo, entonces que desde los trabajadores salga esta iniciativa es sumamente importante porque es hacerle recordar a nuestra gente de cuál fue la real historia en la Argentina para que nunca más vuelva a pasar. Nosotros llevamos colgado este cartel atrás en nuestros vehículos y está pensado y dirigido especialmente a los jóvenes que son los que usan toda esta nueva tecnología de QR. Nosotros tenemos distribuidos 500 móviles al día de hoy y pensamos que en los próximos días vamos a seguir sumando compañeros. Y la idea es mantenerlo no solo en la campaña electoral, sino mucho tiempo después. Somos trabajadores primero. Y vamos a estar mal o bien de acuerdo a lo que le pase al conjunto de la clase trabajadora. Y apostamos a lo colectivo, no a lo individual. Estamos en la Ruta Nacional número 3, provincia de Buenos Aires. Estamos transformando esta ruta en una autovía. Es la autovía de Cañuelas hasta Azul. Es una de las rutas para la producción, para el desarrollo económico de la Argentina, de las más importantes, y como lo hicimos ya en la 8, como pudimos terminar la ruta 8, encarando para que cada una de las rutas por donde sale lo mejor de nuestra economía, lo que nos va a permitir crecer, bueno, estén en las condiciones, ¿no? Es como el piso, la plataforma, la palanca que necesita un país para desarrollarse. Nosotros llevamos 4 años
poniéndole mucho impulso a la obra pública, convencidos de que la obra pública es el gran motor que mueve la economía, pero además convencidos de que sin obra pública el país no puede desarrollarse. Estamos acá, seguimos haciendo obra porque la obra pública hace falta en Argentina. Yo espero que todos lo entiendan, todos nos acompañen y todos sigamos con esta idea de hacer una Argentina mejor. Minuto de noticias. Juicio político a la Corte. Presentarán cargos por mal desempeño en fallos como el 2x1 para represores y la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires. La obra pública es el gran motor que mueve la economía, dijo el presidente al visitar la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte. Bullrich prometió derogar las leyes laborales por decreto si llega a la presidencia. Tras 17 años, se volvió a exportar gas de Salta a Chile por 400.000 metros cúbicos diarios a través del gasoducto Norandino. Taxistas de la Ciudad de Buenos Aires presentaron la campaña Ahora más que nunca, nunca más, en contra de los negacionistas que reivindican la dictadura. Tragedia en Venecia. Más de 20 muertos e innumerables heridos tras caer un micro de un puente e incendiarse. Boca ya viajó a San Pablo y con el plantel completo se prepara para la revancha ante el Palmeiras por la Libertadores. Gambito de Dama. Regresó al país Carolina Francisco, de 17 años, campeona mundial de ajedrez. Es la primera mujer en lograr ese título. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Me parece una muy buena iniciativa del Comité Nacional, rememorando los 40 años de democracia en la República Argentina, y lo tenemos a Raúl Alfonsín como uno de los hacedores más importantes de los tiempos democráticos que vivió la República Argentina en su continuidad histórica. Y hoy tenemos que predicar con esos valores, con los ejemplos, con lo que decía Alfonsín. Y hay varias frases que decía Alfonsín que son fundamentales, que las voy a repetir. En el gallinero de la libertad es imposible que el zorro libre no le coma a la gallina libre. Y era una de las enseñanzas que decía Raúl Alfonsín y que hoy resuenan muy fuerte en estos tiempos electorales. Pero creo que tenemos que abrazar la democracia, tenemos que decir nunca más a la violencia de Estado, que era otra de las cosas, y por supuesto llevar bien arriba los valores democráticos que tiene, que nos da y que nos lega el preámbulo. Por eso vamos a estar el 30 de octubre en cada una de las plazas argentinas recitando el preámbulo de la Constitución Nacional como símbolo de la unidad de todos. Estamos hablando de desapariciones forzadas de argentinos, donde un gobierno los mató, los torturó, los hizo desaparecer y se apropiaron de hijos. Tuvieron vulneración a los derechos humanos que fueron bestiales. Me parece que no es el número, sino que es lo que pasó. En definitiva, puede ser un valor simbólico, 20.000, 30.000, 8.000, pero eso pasó en la Argentina y no tiene que volver nunca más, porque nosotros somos los custodios de esos valores y que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Así que no importa qué dijeron, nosotros estamos para decir, como pasó en aquel tiempo, que eran momentos horribles de la Argentina, decir que nunca más vuelva a aparecer ni que haya nadie que reivindique ese tipo de actitudes de un Estado que es el que tiene que garantizar la seguridad y el cuidado de todos. La verdad que una reunión muy importante, un encuentro de productores rurales de la provincia de Buenos Aires, un encuentro del ruralismo, expresando y contando la batería inmensa de políticas públicas destinadas al sector rural, teniendo siempre en cuenta como clave para la elaboración, la preparación de la política pública, la diferenciación entre producciones distintas, distancias distintas, entre modalidades empresarias distintas. Cuando uno escucha a la oposición y cuando uno ve la política que despliegan cuando les toca gobernar, tratan al campo como si fuera una sola fisonomía. ¿Y a quién benefician? Y a un solo tipo de productor agropecuario. Son los grandes productores agropecuarios de la zona núcleo, de determinados cultivos, de cultivos de exportación y todo el resto, lo que son las producciones más pequeñas, lo que son también las producciones de cara al mercado interno, lo que tiene que ver con los cinturones frutícolas de las grandes ciudades. Todo eso
despreciado y lo que va generando es un encarecimiento de los alimentos desde el punto de vista de la sociedad y al mismo tiempo van fundiendo productores. Fue un encuentro que arrancó sobre el mediodía con comisiones de trabajo donde todos estos productores, referentes, estuvieron en distintas comisiones vinculadas al agregado de valor, a la ganadería y la agricultura, a la innovación tecnológica, al rol de las obras públicas, donde nosotros en función de esto hemos ido recopilando un conjunto de recomendaciones, de ideas y por supuesto también plantean a futuro líneas de trabajo.